Podemos resistir juntos, pero la fortaleza es individual. Así que el que quiera irse puede hacerlo. Si tenemos que comprar agua, comida o lo que sea para quedarnos encerrados acá, lo hacemos, pero... Escucho motores. ¿Qué te pasa? ¿Mira, estás bien? Sí, estoy bien, pero escucho motores. ¿Nina escucha motores? Nina siempre escucha motores. Yo también escucho motores. ¡Escalón en el edificio! Los que se quieran ir se van por la puerta de atrás ya. Ustedes no pueden entrar acá, no tienen ninguna autoridad. ¿Cuál es su nombre? Manuel Sadowski. Judío, ¿no? ¡Páguenlos bien, hermano! Rafael Rojas, tirador que ha obtenido sobresalientes resultados en tiro. Por cuanto su eficacia supera lo normal, posee amplio dominio del arma de fuego. Me gusta su mirada. Gracias, señor. Me gusta mucho su mirada. ¿Sabes? Yo creo en la intuición, en el destino, en el sentido de cada individuo. En 100 humanos siempre hay uno o dos que se destacan por algún motivo. Y así, de forma orgánica, se arma una jerarquía social. Los segundos acompañan, los terceros obedecen. Se vienen tiempos muy difíciles, Rojas. Y voy a necesitar a hombres con los que me pueda comunicar sin hablar. Lo quiero incorporar a la brigada. Vamos a hacer cosas muy importantes. Para mí sería un orgullo, señor. Me alegro. Thank you.
¿Qué haces? ¿Cómo estás? Bien, llegaste. Vení, pasá. Este va a ser tu cuarto, lo arreglé. Hace más frío acá que afuera. Sí, acá no tengo ni gas ni agua caliente, ¿sabes? Ponete cómodo. Ah, mamá, te mandó unas cosas. ¿Cómo está mamá? Mal, muy mal. Como siempre. Sigue con las transpiraciones, tiembla, se levanta escuchando voces, pierde todo en los burros, se quiere suicidar. Está como cada vez más obsesionada con la muerte. Pero bueno, antes de subirme al micro, me dijo, a mí me da igual que vos estés vivo o muerto. Morrón y berenjena. ¿Y averiguaste lo que te hacía falta de la facultad? Sí. Voy a estudiar con Sadosky, se llama el tipo, un genio. ¿De qué es un genio? Y fue el que trajo la primera computadora al país, la Clementina. Le dicen, una máquina que puede resolver cálculos imposibles en segundos. Estoy contento. ¿Vos? ¿En qué andas? Me acaban de incorporar a la Guardia de Infantería. Ah. ¿Y te gusta? Sí, me gusta. Bueno. Bueno. Estaba esperando con comida. Gracias. Servite, ponete cómodo. De Buenos Aires. ¿Conoces? Sí, conozco. Me ubico muy bien en la República. ¿Cómo te llamas? Leo. ¿Vos? Nina. Nina. Vengo de Filosofía y Letras, no tengo nada que ver con esta gente. Vengo a escuchar las charlas de Sadosky, los cursos. Soy una chica mal, de familia bien. ¿Probaste la pervitina alguna vez? Yo la tengo siempre agarradita acá conmigo. Me transpiran un poco las manos. Con esto estudio yo. ¿Querés escuchar mi mandíbula cómo suena? Toma. ¿Y de Perón qué opinas de Perón? Yo lo extraño. Tengo contradicciones con el general, espero que vuelva y no nos defraude. Ahora con Clementina, que nos salió un ojo y la mitad del otro, por lo menos le vamos a dar un poco de velocidad a nuestra imposibilidad de comprender la verdad, si es que esta existe y si existe en alguna parte. La aparente imposibilidad para formularse cálculos exactos proviene de por lo menos una de tres razones diferentes. A saber, la primera. La realidad es puro azar.
y es imposible que exista alguna ley que organice a los acontecimientos, ¿verdad? Esto para aquellos que creen en Dios, no es mi caso, por lo menos les va a dar algún tipo de respuesta. Bueno, también luego tendríamos que discutir acerca de la perversión de este personaje, pero no es el momento y además, en todo caso, esto sería una maravillosa incógnita eterna. Lo dejo para ustedes porque yo me muero en cualquier momento. Lo cierto es que la realidad es un caos y que todos los ideales se pervierten. Muy alentador lo suyo, Sado. Sadowski. Manuel Sadowski, Nina. Si yo quisiera desalentarlo, sería político. Y ese no es mi caso. Lo que yo quiero es volverlos locos. ¿Saben cuándo comenzó mi vida política? No. Cuando era un querubín. Mi padre era retratista. Cuando terminó el retrato, dejó el pincel, me agarró y me dijo: mijo, ves el rostro del general Justo, presidente de los argentinos. Ahí, Fontana, comenzó mi carrera política. Menos mal que me hizo besar a Justo y no a Irigoyen o a Alem. ¿Y por qué? La política hay que tomar decisiones. Y estos no la tienen. Por eso no pueden conducir un país. Y ahora lo pone a Castro Sánchez. Se está quedando solo. Mm. Hay que aggiornarse y si no lo puede hacer el presidente, lo tenemos que hacer nosotros, las Fuerzas Armadas. Nosotros, los que tenemos vocación de servicio y sacrificio, no podemos aparentar una postura. Nosotros somos la patria, querido. Hitler se equivocó en la manera en la que planteó las ideas. Pero las intenciones no eran malas. El tipo que quería ennoblecer una raza que está perdiendo su esencia. ¿Y la política qué es? Eso, es la herramienta que tienen los hombres para encarrilar las pasiones naturales. Eso es su esencia, que es guerrera, que va, y que entonces hay que encarrilarla para que no se pierda en vicios. Berretines, dicen los tangueros. Bueno, si se filtra la idiota izquierda en el pensamiento de los chicos, mejor para nosotros. Tenemos algo que defender. Que eso es justamente lo que dice Sartre, que no existe la naturaleza humana. Y eso es lo que hace que se caigan los burgueses, la incertidumbre. Que el ser humano es un proyecto que se lanza así hacia el futuro. Pero que es predecible. La gente está cómoda con la realidad, que ya está armada. No se va a poner, ¿sí?, a construir, no se va a animar. Es que ahí está, ese es el tema, que el ser humano es el que es capaz de construir. ¿Se entiende? Y el que percibe que se puede construir, que la realidad es una construcción, claro, es el único que puede generar una realidad que puede ser increíble, puede ser más justa. Espera. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con la ley de gravedad que tira todo para abajo? Ay, niño.